pull me up when I can't get on my feet. The sound of your voice and the rapture in your eyes. Your love is the Lord and you bring me back to life, back to life. Thank you.
familia, amigos, vecinos, amistades, colegas de mi hija Natalie. Es para darles la bienvenida el día de hoy. Un día importante para mi familia, prácticamente trascendental, porque él el día de hoy viene cumpliendo un año más de vida. Y qué más, ¿no, hija? Decirte que eres el orgullo de la familia, porque veo que tus metas ya lo vas cumpliendo y sigue así, perseverando para un futuro mejor. Bueno, hija, este año prácticamente estás logrando subir un peldaño más en tu vida y ojalá sigas así, subiendo más peldaños más. ¿Qué más decirte? Vamos a disfrutar de esta pequeña fiesta en honor a tu onomástico. Que viva la fiesta y gracias por su asistencia. Muchas gracias. ¡Ese abrazo! Bien fuerte de orejas, podemos decirlo. En nuestro vecino país de Bolivia nos reclamaron. Los mariachi de oro, Cerro de Pasco, no solamente compartimos las ceremonias, serenatas al estilo México, sino como buenos peruanos que somos también, nos piden por ahí, ¿dónde está nuestro folclor? ¿Dónde están nuestras costumbres? Gracias a nuestros hermanos de Bolivia, hoy en día acá los mariachi de oro también practicamos lo nuestro. En ese sentido, Nati, le vamos a suplicar, por favor, a que se acerque por acá, Natalie. Permítanme, por favor. Esta serenata al estilo Cerro de Pasco, al estilo mariachi de oro, sí señor, con mucho cariño, esa palma bien fuerte para Natalie. Thank you.
palabras he dicho, las que queremos, las que sentimos es orgullo. Por nuestro bolivia nos ponemos a ver alguna rodita. Thank you.
colegas de Mija reciban el saludo de la noche. Bien, es para felicitar a Mija por un día más de vida. Hijita, que cumplas muchos años más de vida, hija. Que sigas para adelante, como ya dijo tu papi, ¿no? Ya estás un peldaño, así seguir, ¿no? Ya que para tus hermanos también te sigan tu paso. Bueno, hijita, un feliz cumpleaños. Espero que te haya gustado esta pequeña sorpresa. Lo hemos hecho escondido. También, más bien, agradecer a su amiga Acela, Acelita. Acelita, muchas gracias. Gracias por invitar a todos tus colegas. Y también agradecer a todos tus colegas que están presentes aquí. Y también agradecer a mi hija Micaela por ayudarme, ¿no?, para hacer la sorpresa. Bueno, no tengo más palabras. Una vez más, agradecer a todos presentes. Muchas gracias. Hay que festejar hasta el último. También se falta bien fuerte para la señorita mami, la señora Sarita Cadena Mendoza, que también innovamos hasta las últimas consecuencias, ¿no? Hasta vaciar la última botellita como tiene que ser y disfrutar y festejar este lindo cumpleaños. A continuación, de la misma manera, tendremos algunas palabras de su lindo hermano, que también el día de hoy está presente y con mucho aprecio. Bueno, le damos la bienvenida a su hermano, referimos a nuestro amigo José Emiliano Lorenzo Cabrera. ¡Fuerte de palmas a él! Para que también su hermano el día de hoy nos dedicará con unas palabras. Primero, buenas noches con todos y agradecerles, ¿no?, a toda la familia y compañeros de Natalie, ya que están acompañándola en esta sorpresa, ¿no? Espero que le haya gustado de la forma en la que habíamos hecho, y ella sabe que es muy bien un ejemplo para mí, para mi hermana y para muchos más, ya que es una gran persona con un poquito de baja estatura, pero con un gran corazón. Aún así, siempre le tendremos en nuestro corazón porque ella es una gran persona y una gran meta, una gran persona que nos da más metas a seguir, ¿no? Y nada más que decirte, Natalie, que espero que estés pasando un bonito día y que cumplas muchos más años de vida y que todos tus sueños se hagan realidad. Palabras también muy bonitas de su lindo hermano José Emiliano Lorenzo Carrera, que el día de hoy, en un día muy especial para su grande hermano, un gran ejemplo para que pueda seguir adelante y pueda cumplir sus sueños. A continuación daremos tribuna libre a algún familiar, amigo, amiga, el mejor amigo, alguna persona especial, hacer la mesa por ella. Le damos la bienvenida, también invitamos por favor que nos pueda acompañar con algunas palabras, también una gran felicidad más, que gracias a ella hoy sale de ayudar a estar en la fiesta. ¡Fuerte la palma! Es el cariño bien fuerte le tenemos a nuestra amiga Acela. Bienvenida, Acela. Bueno, muy buenas noches a cada uno de ustedes. En primer lugar, agradecer a Dios y bueno, muchas gracias a su familia por haberme hecho partícipe de esta sorpresa para Iris, ¿no? Bueno, a toda su familia también. Hace poquito los conocí en Año Nuevo, si mal no recuerdo. Muchas gracias por haberme acogido en su casa y también por haberle contado mis experiencias y el hecho de haberles dicho que era la primera vez que yo pasaba Año Nuevo fuera de mi casa.
Y gracias porque me han hecho sentir en familia y a la familia de Iris siempre. Los considero así y nada, Iris es una persona muy increíble. Buena, bondadosa, tiene, no sé, demasiadas virtudes. Y nada, chicos, los agradezco por todos haber estado aquí. Y nada, espero que nos divertamos y que pues este día sea bonito para ella y tanto para su familia también. Muchas gracias. También su mejor amiga, Estela, que está presente. El día de hoy, muchas gracias por reunir a los colegas, amigos, que el día de hoy lo estamos acompañando en los cumpleaños de nuestra amiga Iris Natalia. A continuación, si hay alguna persona más, por favor, la comisión organizadora, si ya podemos estar repartiendo los besitos para el Iris de Norte, tenemos en honor también para brindar por un futuro. ¿Algún familiar, algún tío, tía, amigo, amiga, en especial, colega, que le quisiera dar algunas palabras el día de hoy en una noche muy especial para nuestra amiga Iris Natalia? Y ahí está, tenemos a la señora presente también, del 5 es poco, los aplausos también a la señora que está presente para que le brinde algunas palabras para nosotros y de la misma manera para nuestra amiga Iris Natalia. No, ante todo, en primera instancia, quiero dar gracias a Dios porque nos permite el día de hoy estar reunidos aquí, ¿no? Con mi sobrina querida, que es un orgullo para toda la familia, Natalie. Queremos mucho, hijita linda. También quiero dar la bienvenida a todos los jóvenes, ¿no? Colegas de Natalie. Sé que los chicos también, al igual que Natalie, se han esforzado mucho por lograr esta carrera, no es nada fácil. Lo digo por experiencia, porque yo también me siento orgullosa, tengo una hijita también, igual que Natalie, ¿no? Que está culminando también su carrera. Entonces, chicos, Natalie linda, mi hijita, te digo, sigue para adelante, hija. Como dice tu papi, este es un peldaño que has dado. Y sé que va a venir muchas cosas más positivas para ti, porque eres una linda hija que siempre estás dedicada, ¿no? A tu carrera, a tu familia. Yo sé que te va a ir muy bien, hijita, en todo lo que te propongas. Sigue esforzándote, sigue esmerándote. Siempre la niña como has sido, como te hemos conocido, hijita linda. Te queremos mucho, te apreciamos, nos sentimos muy orgullosos de la familia. Y nada más, hijita linda. Te deseo todo lo mejor que te lo mereces, hija linda. Muchas gracias, saluda. La señora que está presente acompañando, viendo unas palabras, también para que pueda seguir adelante, algunas palabras de aliento. Bien, ante todo, reiterarles el saludo de la noche a cada uno de los presentes. El día de hoy es un día muy especial, Natalie, ¿no? Es el día de tu onomástico, un año más de retos. Sé que tienes muchos retos más. Natalie, solo te deseo que sigan los éxitos en tu vida, con la perseverancia y con el esfuerzo, como siempre lo has estado demostrando. Sé que lo vas a lograr. Sinceramente, de verdad, nos sentimos muy contentos por los logros que vienes obteniendo. Y sigue así, hijita, y te apreciamos mucho, te queremos mucho. Ya toda la familia está muy contenta. El día de hoy quizás no estamos tus tíos, ¿no? Los demás, ¿sabes? Por motivos, ya tú sabes, hijita, por motivos de trabajo. Pero de antemano, ¿no? De parte de toda la familia, te apreciamos bastante. Y un saludo fraterno, Natalie, y que lo pases muy bonito el día de hoy. Y que sigan los éxitos. Muchas gracias. Porque las ramas también para la señora que está acompañando y pidiendo algunas palabras. Los tíos no están presentes, pero me han dicho. Bueno, buenas noches con todos, buenas noches ante todo, gracias a Dios. Bueno, prima, yo desearte muchos deseos, grandes éxitos. Nosotros hemos crecido como hermanas, yo te quiero como una hermana. Y siempre ha sido como una familia para mí, siempre, siempre soy mi hermana menor, y siempre te quise. Sé que has padecido mucho, lo sé, pero yo te dije una vez que esto iba a pasar, que ibas a lograr lo que querías. Y yo estoy orgullosa. ¿Qué puedo decir? Es un logro para ti, es un gran logro
y sigue así. Yo sé que tú puedes, siempre pudiste. Y ahora lo estás demostrando. Tú puedes, prima. Sigue adelante, sigue así. Y a bailar. Ustedes tocaron para la prima también. Para la mami, para la prima también, la quiero como una hermana, que siempre adelante. Ya bailar y zapatear. Buenas noches a todos los presentes. Primeramente me gustaría agradecer a cada uno de ustedes por estar acompañando a mi hermana en este día tan especial. Hermanita, tú sabes cuánto te quiero, cuánto te amo. Estoy tan orgullosa de ti por todo lo que estás logrando, por cada paso que das, porque nunca te das por vencida. Espero que puedas conseguir todo lo que tanto esperas. Yo sé que eres una chica muy esmerosa, muy dedicada, noble, que es lo más importante. Yo sé que la vida te va a devolver todo lo que tú aportas. Espero que esta noche te puedas divertir al lado de toda la familia, al lado de todos tus amigos. Bueno, me gustaría que brindemos por su salud y por todas sus metas para que se puedan cumplir. Salud, chicos. A los amigos y amigas, miramos cómo dice arriba, abajo, para el centro y para adentro. Sé que mataron, salud por un bienestar y un futuro, un porvenir mejor. Agradecer a cada uno de ustedes por estar presente el día de hoy. La verdad, todo esto ha sido una sorpresa para mí. No me esperaba nada de esto. Yo estaba tranquila, estábamos cenando con Angelita y de pronto pues mi hermana me dice, no, mi mamá está muy enferma, tienes que ir a la casa. La vez, pues por eso que he llegado en ese estado, muy entera. Me dije comiendo y la verdad ha sido una sorpresa muy grande para mis chicos, familiares presentes aquí. Yo no tenía pensado nada de esto. Muchas gracias por estar el día de hoy presente. Y bueno, no, ¿qué más? Me faltan palabras para agradecerles que hoy, en este día muy especial para mí, se encuentren todos ustedes, familiares y amigos. Y especial agradecerle a mis padres por estar realizando toda esta sorpresa. La verdad, me faltan palabras para agradecer. Para agradecerle a mi familia, a mis padres, a mi hermana, agradecerle a Cela por este día tan especial. Estoy muy agradecida con cada uno de ustedes y bueno, ya me faltan palabras, chicos. Solamente quiero que en este día lo pasen muy bien, ¿no? Familiares y amigos lo pasan muy bien, que todo esto es con mucho cariño de parte de mis padres. Gracias, muchas gracias. Y esa palma bien fuerte, por favor, esa palma. Esa palma, vamos a ver cómo sale. Thank you.
wake up the stars tonight. We'll be burning on and on, building a brighter light where no one knows a place untold. Give me a hand tonight, and everything will be alright. We'll run away into the fields of gold where dreams are grown.
Thank you.
corazón no tiene salva. Me queda sin piedad por amor siempre. No tienes corazón, no tienes alma. Me queda sin piedad. Dice que la verdad
perdí, amor sincero yo te di, la cambio de nada. Cariño bueno te ofrecí, cariño bueno te ofrecí, y tú me engañarás. Ahora que quiere regresar, ahora que quiere regresar, ya no quiero nada. Ahora yo tengo un nuevo amor, ahora yo tengo un nuevo amor. Tanto corazón,